Continuando con esta serie, vemos que ahora sí el álbum del 2002, este sí es de Panini, Corea y Japón. Y vamos a ir viendo cómo era en su interior. Aquí podemos ver que este trae aquí una lista, los grupos. Era como se decían las selecciones, tanto en inglés, en alemán, francés, etcétera. Por aquí tenemos los campeones. Y aquí vemos ya las famosas postalitas doradas, la Copa del Mundo, el logo, las mascotas. Por aquí tenemos este logo, no sé de qué era. Y aquí una postal de Batman, que no sé de dónde la agarré, pero ahí está. Batman peleando con Spider-Man. Algo nunca antes visto. Solamente aquí en este canal. Continuamos, ya vemos aquí la forma común de Panini. Por aquí vemos los estadios. Tenemos el de Seúl, el de Busan, de Daegu, Daejeon, Gwangju, Incheon. Estos son los de Corea. Por aquí vemos más el Ulsan. Y aquí están los estadios de Japón: el Yokohama, Ibaraki, el Kobe, Miyagi, Miyagi-san, el Niigata, el Oita, Osaka, Saitama, Sapporo y no sé qué más. Y por aquí un calendario que no lo llené de los grupos, cómo quedaban clasificados. Después de aquí cómo pasaban a los cuartos, o, perdón, octavos, cuartos, semifinales y final. Pero no lo llené. Vemos que las hojas se sienten un poquito duritas, no son como las de este año. Y empezamos con el grupo A, Francia. Aquí vemos el escudo, aquí está Fabián Barthez, Lilian Thuram, Marcel Desailly, prácticamente todo el equipo campeón. Por aquí tenemos a Patrick Vieira, a Emmanuel Petit, a Zidane, cuando tenía pelillo, a David Trezeguet, a Thierry Henry. Y Sylvain Wiltord. Tenemos ahora Senegal. Ahí vemos el escudo de los senegaleses. Este fue un mundial bastante raro. Y aquí no conozco a ninguno así famoso. Vemos a la selección de Uruguay. Aquí está su escudo. Y Héctor Fabián Carini, que fue portero durante muchos años. Vamos a ver por aquí a quién más vemos. Andrea Nicolás, la verdad no, eso no recuerdo mucho. Darío Silva más o menos, pero no. Solamente a Carini, que fue el portero eterno. Tenemos a Dinamarca. Ahí está el equipo, el escudo. Igualito al de ahora. Y por aquí tenemos los jugadores. Que igual no reconozco muchos. Este John Dal Thomason, este sí me acuerdo. Los goles, creo que tenía una celebración particular. España. Vemos la España, el equipo. No salió como los demás. Ahí está el escudo, que es la bandera. Y tenemos a Cañizares, que era jugador del Madrid. Que de hecho se jodió y creo que ahí fue cuando jugó Casillas. Aquí tenemos a Puyol, a Hierro, Nadal. Por aquí
aquí vemos que todos estos salen con los uniformes del equipo donde jugaban. No salieron con el uniforme de su selección. Aquí tenemos a Guardiola, el famoso Pep, Iván Higuera, ese es un jugador viejo. Vemos a Luis Enrique, a Raúl el Ángel, Fernando Morientes, que jugó con el Ángel. Aquí vemos a Casillas. Mira, viene de último. Qué vacilón. Ahora nos vamos con Eslovenia o Eslovaquia, como quieran llamarle. Aquí vemos su escudo. Y de estos no conozco a ninguno, así que el paso va a ser mucho más rápido. Por aquí los vemos. Seguimos con Paraguay, que ya Paraguay aquí en este mundial ya no fue la gran cosa. Aquí está el escudo, el mítico Chilavert. También no fue un equipo así muy teutón. Por aquí los vemos. Aquí vemos a Cardoso, José Saturnino Cardoso, Roque Santa Cruz, que eran los dos que más sonaban. Y Cardoso después sufriría un accidente en México y quedaría fuera del fútbol para siempre. Vamos con Sudáfrica. Y vemos el escudo de Sudáfrica, su portero, sus jugadores. Que ya aquí igual no recuerdo mucho de esta gente. Por aquí tenemos a la poderosa Brasil, campeona del mundo de esa fecha. Su escudo estaba con Dida, Cafú, este no me acuerdo, Roque Junior tampoco, Lucio más o menos, Roberto Carlos, toda una eminencia, José Roberto, Mauro Silva, Emerson, Juninho Paulista, Denilson. Tenemos a Rivaldo, Ronaldo, el goleador de ese campeonato, Luisao y Edilson, que ya esos serán de otro. Tenemos a Turquía, aquí vemos el escudo de Turquía y sus jugadores, Rüştü Rekpek, ese condenado que en el 2006 nos jodió, o en el 2000, no recuerdo. Pero bueno, la cosa es que era de Turquía. Aquí vemos a los otros. Hasan Saz. Este era un jugador muy rápido. Y Hakan Şükür, que era de los goleadores. Aquí vemos al equipo de China. Ah, bueno, fue en este mundial entonces, sí. Que Turquía nos jodió. Aquí vemos el escudo de China, su jugador. Aquí vemos a sus jugadores, que no sé cómo se pronuncian ni sé si había alguno bueno. Y aquí está la mítica Costa Rica. Vemos el legendario escudo. Ahí estaba Eric Lonis de portero, Jervis Drummond, Reinaldo Pars, Luis Antonio Marín, y mira, le pusieron Alberto, Gilberto el Tuma Martínez. Aquí tenemos a Carlos Castro, Rodrigo el Rocky Cordero, el Paté Centeno, el Wilber el Pato López. Tenemos a Steven Bryce el Judas, Mauricio Solís, Grande Mau, William Suncin, que era muy mamón, pero un jugadorcillo bueno, Rolando Fonseca, lo mejor que ha tenido Costa Rica como selección. Tenemos a Chope, el Pelícano Hernán Medford y Ronald Lavala Gómez. Esta selección era buenísima, lástima que no pasamos a octavos porque teníamos todo para pasar. En el grupo D vemos aquí a Corea, aquí está la postal de Corea. La del escudo y sus jugadores, que en realidad no
Tengo muy grato recuerdo de ellos. Y la verdad es que no fue una gran selección. Polonia. Igual su escudo. Vemos aquí sus jugadores. Por aquí están estos, estos. No había nadie así como que conocido. Estados Unidos. Igual el escudo. Brad Friedel, un portero de los viejones. Por aquí vamos a ver los que eran estrellas. Cobby Jones era gran estrella. Chris Armas. Claudio Reyna. Ernie Stewart. Landon Donovan ya salía aquí. Esos eran así como que las estrellas que tenía Estados Unidos en ese momento. Pasamos a Portugal. Aquí vemos su escudo, el portero Ricardo, Ricardinho. Por aquí vamos a ver Fernando Couto. Y los que me acuerde que eran estrellas. Rui Costa. Figo. Víctor Bahía, creo que el que atajó ese mundial fue Bahía, no me acuerdo. Nuno Gómez. Ahora tenemos aquí a Deutschland o Alemania, una gran selección poderosa. Su escudo, y aquí vemos a Oliver Kahn. Llegó a la final con Brasil. Tenía un buen cuadro también. Los alemanes siempre han sido muy, muy dedicados a su forma de jugar. Vamos a ver por aquí quién más me acuerdo. Ya vaciló, no me acuerdo. Oliver Bierhoff, que era el goleador. Newell. Y Kahn. Casi que solo esos tres me acuerdo. Arabia Saudita. Aquí vemos su escudo. El portero. Mahamat Al-Delaye. Pero no vamos a hacer sacrilegios. Aquí vemos más. Todos sus jugadores. No me acuerdo de estos, la verdad. Irlanda. Hemos hablado de Irlanda también. Se ha presentado varios mundiales. Por aquí vemos más de sus jugadores. Tenemos la selección de Camerún, su escudo. Vamos a ver por aquí quién encontramos. Solamente a Samuel Eto'o. Esta selección no era muy buena. Tenemos Argentina. Aquí tenemos el escudo. Vamos a ver a quién más reconocemos por aquí. Juan Pablo Sorín. Aquí tenemos a Javier Zanetti, a Simeone, a la Brujita Verón. Ahora sí, ya los tenemos todos. ¿Quién más? El Kili González. No recuerdo con quién jugó ese. Aquí tenemos al Burrito Ortega. Hernán Crespo. El Conejito Saviola. Y el Piojo López. Eran grandes jugadores. Nigeria. Aquí tenemos el escudo de Nigeria. Y aquí igual. No reconozco mucho. Vamos a ver si estaba. A ver cuáles más estaban por aquí, si reconozco alguno. Agustín Ococha, no sé si me acuerdo. Nawanko Kanu, que tuvo que retirarse del fútbol por problemas cardíacos. Y era un buen jugador, era muy bueno ese Kanu. Inglaterra, creo que en este fue el mundial que, aquí vemos el escudillo, que David Seaman se comió el gol de Ronaldinho.
Mira, pero no me fijé si Ronaldinho venía en Brasil. Bueno, ya lo pasamos. Si ahí venía, ahí lo vieron. Después tenemos aquí a David Beckham, Paul Scholes, Steven Gerrard, el incansable de Liverpool, Michael Owen, goleador. Suecia. Aquí tenemos el escudo de Suecia. Después por aquí los jugadores, que igual ya para esta selección de Suecia no había nadie así conocido, creo. Vamos a ver. No, no veo nombres conocidos. Zlatan Ibrahimovic, nada más. Aquí lo vemos, jovencitico. Y después se convertiría en lo que es actualmente Italia, que en aquel momento aparecía en todo lado, con Gianluigi Buffon. No soy italiano, nunca me ha gustado mucho. Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Marco Materazzi, el maldito que sacó a Zidane de la Copa del Mundo del 2006. Y aquí Zambrota. Vea, Albertini todavía sigue jugando, fue puña más rudo. Francesco Totti, ese el gran jugador que tuvo la Roma, incansable, nunca salió de la Roma. Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi, Cristian Vieri y Francesco Toldo como suplente, el eterno suplente de Buffon. Vemos aquí a Croacia. Aquí tenemos el escudo. Vamos a ver por aquí. No vemos aquí. Vamos a ver aquí qué jugadores conocemos. Rosinetsky, a Mario Stanish. Y aquí vemos que ya en este momento empezaban a sobresalir. Davor Šuker. Ya había más conocidos. La selección mexicana. Aquí vemos el escudo. Aquí vemos el Conejo Pérez. Aunque no me acuerdo si el Conejo jugó ese mundial o no. Sí recuerdo que había una gran polémica porque ya se retiraba el pobre. Aquí tenemos a Rafa Márquez, Claudio Suárez, Pavel Pardo. Por aquí vemos a Duilio Davino, a García Aspe, Cuauhtémoc Blanco, Francisco Palencia y Jared Borghetti. Jugadores muy reconocidos en ese momento. Ecuador, vemos allí el escudo y aquí venían dos por uno. De Ecuador no recuerdo a nadie así sobresaliente. Creo que aquí está Alex Aguinaga, mediocampista con llegada a gol, que era buenísimo. Aquí tenemos a Rusia. Pero aquí vemos el escudo de Rusia, el equipo, los jugadores. E igual no reconozco a ninguno de ellos. La selección de Japón, la otra casa. Aquí vemos su escudo y vemos sus jugadores. No muy conocidos, por cierto. No me acuerdo si había alguno ahí reconocido. Bélgica, una de las selecciones poderosas actualmente, su escudo. Vamos a ver si hay por aquí alguien conocido que en ese momento la volara. No, no me suena ninguno de estos nombres. No, la verdad es que no veo ninguno. Y por último, Túnez. Es el escudo de Túnez, su equipo y sus jugadores, que igual de Túnez no recuerdo ninguno. Como ven, este álbum sí lo llenamos. Y aquí tenemos la lista. Creo que ya este álbum ya era con mi hermano,
Por eso es que está lleno. Creo que ya fue cuando empezamos a llenarlo entre varios. Y por aquí vemos lo que es un poco las sedes, los lugares. Aquí vemos el mapa de Japón y el mapa de Corea. Después por aquí, ¿dónde era que se vendía? O quiénes eran los que lo distribuían. Panini Chile, Canadá. Pero no dice nada de Costa Rica. Nada más decía que en México valía 5 dólares mexicanos. Así que no recuerdo cuánto habrá costado aquí. Así que bueno, gente, este es el álbum del Mundial Corea-Japón 2002. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video con el próximo álbum. Hasta pronto.